cienciometría consiste en el análisis cuantitativo de la producción científica, en especial los artículos científicos, para investigar el desarrollo, estructura, dinámica, tendencias y relaciones de práctica científica. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es la cienciometría, lo que algunos llaman la ciencia de la ciencia. Para ello nos acompañan tres expertos en el tema. En primer lugar, la doctora Laila Michan Aguirre, ella es bióloga, profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias de la UNAM y trabaja en biociencias, procesamiento informático, todo lo que hace en el laboratorio virtual de bioinformación con un equipo interdisciplinario. Bienvenida, Laila. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti. También nos acompaña el doctor Ricardo Arencibia Jorge. Él es doctor en Ciencias de la Información, investigador titular y corresponsable del programa académico Cienciometría, Complejidad y Ciencia de la Ciencia en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Sociedad Internacional de Cienciometría e Informetría. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, un placer. Y por último, el doctor Humberto Carrillo Calvet, él es investigador nacional, director del Laboratorio de Dinámica No Lineal de la Facultad de Ciencias de la UNAM y coordinador de Ciencia de Datos y responsable del Programa de Cienciometría, Complejidad y Ciencia de la Ciencia del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Bienvenido, Humberto. Sí, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto compartir con Laila y con Ricardo y contigo esta plática. Muy bien, pues gracias a los tres por estar aquí. Pues entrando en materia, ¿a qué se refiere, Laila, el concepto de cienciometría? ¿Cómo de qué se trata? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es su relevancia para las universidades? Bueno, lo primero que hay que decir es que la cienciometría forma parte de un grupo de enfoques, métodos y aproximaciones que son también denominados estudios o análisis métricos de la información. Estos son la infometría, la bibliometría, la cienciometría y la más nacida recientemente, altmetría. La cienciometría consiste en realizar análisis métricos de la información científica, en especial dos de sus productos, aunque en algunos casos también se evalúan insumos, que son las publicaciones científicas, por un lado, el resultado propio de la investigación científica y también el resultado de la innovación, las patentes. Es un método que permite obtener nuevo conocimiento. Esto me parece importante recalcarlo. A partir de la información, por eso también es conocida como ciencia de la ciencia. Los que hacemos cienciometría estudiamos la ciencia, es nuestro objeto de estudio. Y lo estudiamos desde un enfoque propiamente científico. ¿Por qué es importante para las universidades? Primero, porque podemos identificar tendencias, patrones, regularidades, relaciones, la evolución y la dinámica de las propias instituciones, de los países, de las regiones. Podemos saber lo que está pasando con alguna disciplina o algún dominio en todo el mundo. Y sobre todo, a mí una de las aplicaciones que más me gusta de la cienciometría es que estudiamos la información y la tenemos que entender. Entonces, a partir de este objeto de estudio, pues podemos entender muchas cosas, ¿no? Porque estudiamos artículos, revistas, los metadatos de estos, toda esa información que está asociada para describirlos, los investigadores, etcétera. Muy bien, Laila, muchas gracias. Pues, Ricardo, ¿algo más que agregar? No. Aunque no hay una definición única y universalmente aceptada, creo que hay consenso, como bien decía Leila, en concebir la cienciometría como un campo de investigación interdisciplinar que constituye una interfaz entre la sociología de la ciencia y la ciencia de la información y que utiliza métodos de investigación cuantitativos para estudiar las características estructurales, funcionales y evolutivas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchos autores han concebido su objeto de estudio, o sea, la actividad científica,
bien como un proceso informacional o como una actividad económica o como un sistema de comunicación, y más recientemente, que es la perspectiva que nosotros seguimos, como un sistema complejo. O sea, desde esta última perspectiva, el impresionante arsenal de métodos matemáticos, estadísticos y computacionales que, de la cienciometría, pues permite analizar la actividad científica como una vasta red de organizaciones, personas, ideas, que bajo determinadas normas y condiciones socioeconómicas, pues interactúan de manera constante para generar, comunicar y aplicar el conocimiento científico. Entonces, de las características de estas interacciones y de los productos y los flujos de conocimiento que se derivan de ellas, pues los cienciómetras vamos a obtener, por un lado, una poderosa batería de indicadores y, por otro, un conjunto de mapas, de visualizaciones, de representaciones gráficas del conocimiento. Y con todo esto, pues vamos a poder caracterizar e incluso evaluar a cualquier actor dentro de esa red, o sea, sea un dominio del conocimiento, un país, una institución o un individuo, como bien planteaba Laila. Gracias, Ricardo. Pues, Humberto, ¿cómo ves? ¿Algo más que agregar? Difícil agregar algo más, ¿verdad? Porque creo que han hecho una descripción muy, muy buena y muy pertinente, pero puedo matizar algunas cosas, ¿no? Ricardo nos ha indicado el aspecto este de que la ciencia es algo que, el estudio de la ciencia es algo que es pertinente para el Centro de Ciencias de la Complejidad, que es donde él y yo estamos adscritos y a donde hemos invitado muy recientemente a participar, y ya a partir de hoy está oficialmente incorporada también Laila, ¿no? Tiene un proyecto que es muy pertinente para el centro, que es un proyecto cienciométrico, por supuesto, pero de impacto social y que tiene que ver con la medicina, y que yo estoy seguro que tú conoces, Melchor, por los contactos que has tenido antes, ¿no? También puede, en lo que se refiere a la cuestión histórica, la cienciometría tiene antecedentes importantes, mucha actividad durante el siglo pasado, ¿no? Y como emerge más bien en el campo de las ciencias sociales, y en las ciencias sociales todo lo que tiene que ver con matemáticas y con lo refieren como asuntos cuantitativos, ¿no? Y hay la noción de que la ciencia matemática lo que hace es medir, pues a eso viene ese término de metría, ¿no? Pero sin embargo, las investigaciones que nosotros hacemos no son cuantitativas, son realmente cualitativas. Lo cuantitativo es un vehículo para poder tener resultados cualitativos, que es lo que nos interesa. Nos interesa en la Facultad de Ciencias, bueno, Laila y yo somos científicos del área de ciencias naturales, Ricardo del área de ciencias sociales, y a nosotros nos interesa estudiar sistemas del mundo natural, ¿no? El laboratorio que yo dirijo en la Facultad de Ciencias es el laboratorio de dinámica no lineal, en donde nos interesan todos los fenómenos no lineales que se dan en la dinámica de diversos sistemas, ¿no? Y pues la ciencia, es como lo ha apuntado y explicado muy bien Ricardo, es un sistema complejo, es un sistema en el que interactúan múltiples y diversos elementos y cuya dinámica es muy dinámico, es de mucho interés para la humanidad entender cómo evoluciona y estudiarlo, así como estudiamos un sistema ecológico, así como estudiamos una población humana, así como estudiamos las economías de los países, pues así queremos estudiar con una perspectiva científica a la propia ciencia, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí viene el término ese de science of science, ¿no? Que se ha popularizado mucho últimamente, ciencia de la ciencia, porque pues estamos entendiendo que la ciencia utiliza todo su poder de análisis para estudiarse a sí misma. Gracias, Humberto. Pues es todo
Pues todo un reto, ¿no? Porque la ciencia es algo gigantesco, complejísimo y es como un monstruo de mil cabezas en cierto sentido. Nos quedan todavía unos minutitos, Laila. Estaba viendo que la revista de Scientometrics o Cientometría inició en 1978, o sea, ya son más de 40, 45 años. ¿Quién es ahorita, a estas alturas del siglo XXI, en la tercera década, quiénes entran a esta disciplina, ¿no? Porque seguramente hay congresos del tema, asociaciones científicas del tema. ¿Cómo llegan a la cienciometría? Híjole, es una pregunta muy interesante y que nos permite describir muy bien por qué estamos aquí, ¿no? Un bibliotecólogo, un matemático y una bióloga. El punto es que todos los que estamos interesados en entender la evolución, el cambio y la dinámica de la ciencia, como muy bien lo acaba de explicar Humberto, estamos en un mundo dinámico y la ciencia es mucho más dinámica por sus características. Intentamos entenderla desde un punto de vista objetivo. Y aunque, como muy bien decía también, lo hacemos desde un punto de vista cuantitativo, a través de indicadores cienciométricos, de análisis estadísticos, de análisis matemáticos, en muchos casos también establecemos el contexto social, el contexto cultural, el contexto histórico en el que se está dando toda esta información. Porque, claro, tener una gráfica sin poder contextualizarlo, no nos da suficiente información. Entonces, eso hace que desde muchas disciplinas lleguemos a la cienciometría. Es muy común que la practiquemos los científicos, sobre todo porque queremos conocer las características de nuestra disciplina. Entonces, por ejemplo, un médico quiere entender cuáles son las publicaciones actuales sobre pediatría, cuáles son las tendencias, cuáles son los países en los que más se publica, cuáles son los temas que se han tocado, cuáles son las revistas que han publicado sobre ese tema. Y entonces, y te inicias en este tipo de análisis. Pero también al principio, Ricardo mencionaba que esto es multidisciplinario e interdisciplinario. Entonces, generalmente trabajamos en grupos, ¿no? Trabajamos un especialista en cienciometría e información con un científico que es especialista en su dominio conceptual y con algunos computólogos. Entonces, es un área que se presta mucho a la colaboración, a la comunicación, porque claro, alguien que hace cienciometría no necesariamente tiene que conocer perfectamente el área a la que se está refiriendo. Entonces, es un intercambio muy rico. Entonces, están los científicos que quieren entender sus publicaciones, están los sociólogos, los historiadores y los filósofos que quieren tener evidencias empíricas y objetivas de lo que está sucediendo en la ciencia, en el tiempo, en un determinado contexto social. Están los computólogos, los matemáticos y los físicos que generan algoritmos, que generan teorías, que dan explicaciones de cómo funcionan estos modelos. Están los especialistas en diseño que hacen visualizaciones y demás. Y claro, todos nos reunimos para publicar en distintas revistas. Hay muchas en español, en inglés y en otros idiomas. Hay congresos, hay grupos de investigación muy robustos. Y bueno, con la pandemia estos métodos se hicieron mucho más dinámicos, se aumentaron por mucho. Ricardo y Humberto hicieron trabajos interesantes de cómo se utilizó la cienciometría para COVID. Muy bien. Entonces, grupos de médicos. Entonces, Así es. así funciona. Algo Muy que, bien. si puedo yo agregar algo, A ver, Humberto, Melchor. adelante. Sí, Breve. creo que algo que es un sello de la ciencia de la ciencia en este momento es que la manera de estudiarla, pues es principalmente a partir de sus actores y sus productos, ¿no? Sus actores, que son los científicos, y sus productos, que son los artículos de investigación científica, las patentes para
tener en cuenta los impactos de la ciencia en el terreno de la innovación, que es tan relevante. Y bueno, el siglo pasado, todo esto podrás imaginarte cómo se hacía, ¿no? Se hacía a través de las revistas, pero las revistas físicas, ¿no? Hoy en día, maravillosamente, toda la información científica está en formato digital. Y tenemos incluso plataformas maravillosas como el Web de la Ciencia, como Scopus, como PubMed, que son grandes bases de datos digitales que no solo tienen almacenado el conocimiento, sino que se han encargado de producir y hacer ejercicios computacionales calculando diversos indicadores que son muy interesantes, de esos podremos hablar más adelante. Pero lo que está ocurriendo es que algo que, como tú bien hiciste ver, que tiene vigencia relevante desde el siglo pasado, hoy en día es parte de lo que se conoce como data science, como la ciencia de datos. Muy bien. Hacer cienciometría hoy en día es hacer data mining, es hacer minería de datos, hacer minería de datos en bases digitales, ¿no? Enfrentando el desafío de convertir el dato crudo en información, en conocimiento útil para la toma de decisiones. Muy bien. Ya de eso hablaremos un poquito más. Al tema en el siguiente bloque. Pues, como bien comentaron, idealmente todos estos datos, información y conocimiento nos deben de llevar idealmente a la sabiduría. A continuación vamos a tener un pequeño cierre. Los invitamos a contactarse con nosotros. Y a continuación les dejamos algunas referencias bibliográficas sobre el tema. De regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre cienciometría. Uno pensaría que todos los que trabajamos o nos dedicamos a la academia tendríamos cierto interés en el tema porque parte de nuestra, ahora sí que productividad, entre comillas, es el generar artículos científicos, ¿no? Y el estudiar todo lo que implica su difusión, su impacto, cómo se usan, de qué áreas, qué autores son colaboradores, etcétera, sería algo importante para todos. No en todas las carreras se toca el tema. Ahorita estaba recordando, y aquí hago propaganda, a un libro que publicamos hace unos años de informática biomédica, donde la doctora Laila nos ayudó con un capítulo precisamente de cienciometría, porque en el plan de estudios de la Facultad de Medicina del año 2010, en la asignatura de este tema que acabo de comentar, se toca esto, ¿no? Pero entonces mi pregunta, Ricardo, para este bloque es, ¿cómo podemos los estudiantes y docentes de toda la universidad empaparnos un poco de estos conceptos y qué obstáculos tenemos para hacerlo? Más allá de que estoy seguro que muchas personas no conocen siquiera el tema. Claro. Hay una cosa muy positiva en el uso de la cienciometría, tanto para profesores como para estudiantes. Y es que para poder usarla como herramienta hay que formarse constantemente en el uso de las diversas bases de datos y fuentes de información disponibles en línea. Y hay que conocer todas las potencialidades que estas ofrecen para el tratamiento y análisis de información para poder explotarlas al máximo. En la UNAM, por ejemplo, tenemos la suerte de que a través de la Dirección General de Bibliotecas tenemos acceso a muchas de estas bases de datos y toda la comunidad universitaria está en condiciones no solo de poder actualizarse en sus temas de estudio, sino también de desarrollar revisiones sistemáticas o estados del arte de la literatura utilizando técnicas bibliométricas y de visualización que ayudan a reducir los tiempos de este tipo de investigaciones y que permiten análisis mucho más exhaustivos. Hay que tener en cuenta que resulta imposible para un científico leer diariamente cada uno de los artículos que se produce sobre su tema de investigación. No hay tiempo suficiente, no alcanza. Por tanto, conocer estas técnicas le va a permitir identificar rápidamente los temas fundamentales relacionados con un área del conocimiento
ya sea para desarrollar una investigación en el caso de los investigadores, o para introducir un tema dentro de una clase en el caso de los profesores, o para un trabajo de asignatura o el marco teórico de una tesis en el caso de los estudiantes. Este es para mí uno de los principales aportes a los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera general. Y esta importancia que tienen las bases de datos, yo creo que en el primer segmento se nos olvidó mencionar el principal hito de la cienciometría a lo largo de su historia, que fue la creación en 1960 del Science Citation Index, que es la base de datos documental que va a desencadenar el verdadero desarrollo de la cienciometría. Recordemos que utilizando esta base de datos en colaboración con su creador, Eugene Garfield, hay un filósofo norteamericano que se llama Derek de Sola Price, considerado por muchos el padre de la cienciometría, que no solo va a identificar regularidades matemáticas en la ciencia, sino que también va a estudiar fenómenos como el crecimiento cuantitativo de la ciencia, la obsolescencia de los paradigmas científicos, el desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas, las estructuras de comunicación, la relación entre la ciencia, la tecnología y el crecimiento económico. Y por supuesto, a partir de la creación de la revista Scientometrics, fue la primera revista especializada en este tema, pues la evolución de la cienciometría va a ser muy vertiginosa y va a impactar notablemente en los procesos de evaluación de las instituciones académicas y científicas, un aspecto desde el que seguramente vamos a hablar más adelante. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pues, Humberto, sobre el mismo tema. Tenemos la suerte de que nuestra universidad tiene acceso a esas bases de datos. Y algo maravilloso que hay es que hoy en día, y estamos hablando de algo muy reciente, por ejemplo, si pensamos en los nuevos logros sorprendentes de la inteligencia artificial, como estos nuevos robots, ¿no? Como chatbot, por ejemplo, que se ha hecho tan popular y que está en todas las redes sociales y en todos los programas y en todos los noticieros, ¿no? Puede uno combinar esas herramientas de una manera maravillosa. Porque tú puedes, por ejemplo, a chatbot, ¿no? Que es este robot que está gratuito en internet, ¿no? Tú le puedes, puedes ir al web de la ciencia, obtener los artículos que a ti te interesan, 3 o 4 artículos que te interesan, se los puedes dar a chatbot y le puedes pedir que te haga un resumen de las ideas más importantes que están contenidos en ellos, ¿no? Sí. Lo cual es maravilloso. En fin, no quiero abundar demasiado en esa dimensión que yo creo que podría ser objeto de un programa que dedicáramos a eso, ¿no? Pero se combinan. Lo que estamos viendo es que la convergencia de tecnologías, ¿no?, está teniendo un impacto en nuestra sociedad y en la manera en la que funcionamos, totalmente radical, ¿no? El tener la información digital disponible, el tener herramientas sofisticadas que nos permiten analizarla, procesarla y convertirla en conocimiento útil, es inmenso. Muy bien, Humberto, muchas gracias. Laila. Sí. Han estado hablando de dos bases de datos muy importantes para la cienciometría y para todos los análisis métricos de la información, Scopus y Web of Science, estos dos grandes proyectos. Pero a mí me interesa muchísimo hacer énfasis en todos los proyectos abiertos. Los últimos años hemos avanzado muchísimo con grandes iniciativas de metadatos abiertos, resúmenes abiertos, referencias abiertas y citas abiertas. Y esto nos ha llevado a que tengamos corpus de literatura realmente inmensos que nos permiten hacer análisis cienciométricos en tiempo real en plataformas en línea. Están Lens, Semantic Scholar, Google Scholar, Wikidata y recientemente OpenAlex. Estas iniciativas nos permiten tener reunidas
la literatura, las referencias, las citas, los resúmenes y obtener nuevo conocimiento y tomar decisiones. A mí me parece realmente trascendental que la gente las conozca y las utilice, porque esto nos ha permitido democratizar el conocimiento. Esta es una responsabilidad social y además tiene un impacto social, porque podemos generar preguntas como científicos, como profesionales, como académicos o como cualquier persona interesada en la información. Entonces, una de las ventajas que tenemos al enseñar estos métodos es, número uno, formamos a los alumnos en el uso de la literatura y sus características. Fomentamos el uso de las revisiones de la literatura, de las buenas prácticas de citación, del uso de las bases de datos para enterarse sobre las nuevas tendencias y lo que está pasando en la literatura. Cómo citar correctamente, cómo establecer prioridades, cómo utilizar los preprints para dar difusión a la información y promover la revisión por pares, cómo funcionan las revistas y las editoriales, cómo se someten los artículos, cómo se usan las especificaciones y los identificadores como el DOI y el ORCID, que son realmente importantes para normalizar la información. Y además, permite implementar métodos, como han mencionado Ricardo y Humberto, los grandes datos, la minería de datos y de texto, la inteligencia artificial, el análisis de redes. Todo esto hace que se vuelva un campo muy atractivo y versátil, que facilita en las clases explicar cómo se puede hacer ciencia en sílico, cómo se puede utilizar la información para generar mejor información y sobre todo cómo generar conocimiento libre y abierto disponible para todos. Muchas de estas cosas yo las enseño en el curso del posgrado de ciencias médicas que imparto sobre manejo de información e investigación digital. La idea es que aprendamos a utilizar la información en todo su potencial. Hay muchísima información que generan los científicos, que en muchos casos está en lenguaje natural y que nosotros como parte de nuestro trabajo estructuramos, enriquecemos, curamos por medio de procesos. Por ejemplo, en nuestro caso en el laboratorio hacemos biocuración para extraer contenidos y generar información. Y además, constituye un método y una manera de enseñar, a mí me parece muy dinámica porque se basa en resolver preguntas. Para hacer un buen análisis bibliométrico, uno debe tener muy claro qué quiere responder y a dónde quiere ir y qué información utilizar. Muy bien, Laila, muchas gracias. Pues es fascinante todo lo que tocan ustedes. Regresaremos al tema en el siguiente bloque. Por el momento, los invitamos a seguir con nosotros. Vamos a tener una pausa. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de cienciometría y tenemos esta enorme tensión entre nuestra realidad como país, como México, como Latinoamérica y los otros países donde tienen muchos más recursos. Y ya se ha hablado de Scopus, de Elsevier, de Web of Science, de Clarivate, que no son gratuitos bajo ninguna circunstancia y que una enorme cantidad de universidades públicas de nuestro país y el resto del mundo, les cuesta mucho trabajo tener acceso a ellas, por eso la importancia de generar recursos abiertos, ¿no? Y entonces es difícil porque las universidades, nosotros en la UNAM somos privilegiados porque tenemos acceso a una gran cantidad de recursos de este tipo y al final del día, pues se requiere idealmente que todo el mundo participe para ir tejiendo este mapa dinámico de cómo va avanzando la ciencia en nuestro país.
Humberto, ¿qué podemos hacer en México y en particular las universidades para promover el desarrollo y aplicación de la cienciometría? ¿Y como para dónde va esto? ¿No? Ya comentaste algo de ChatGPT y la inteligencia artificial. Creo que es muy importante darnos cuenta de que en la sociedad actual el dato se ha vuelto un gran recurso. Como toda la información de la humanidad está prácticamente ya en formato digital, el gran desafío que tienen los países, las instituciones, los individuos, es poder tener la capacidad de aprovechar toda esa riqueza, de poder explotar esa riqueza, pues en beneficio social. Y eso requiere educación, eso requiere un entrenamiento, eso requiere familiarizarnos, ¿no? Tener lo que podríamos llamar una cultura digital, tener una cultura informacional, ¿no? Tener una cultura informática. Es increíble lo mucho que se puede hacer. Y realmente las inversiones no son tan grandes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, un proyecto que yo tengo y al que voy a invitar a Laila y a Ricardo, es queremos crear un diplomado, ¿no? Un nuevo diplomado, ¿no? En este terreno, un diplomado en ciencia de la ciencia, en cienciometría y ciencia de la ciencia. Ya en la UNAM tenemos un posgrado. Tenemos un instituto de investigaciones bibliotecológicas y estudios de la información. Y tenemos un posgrado en esta temática, en el que dirigimos tesis. Y como se dijo antes, lo que es muy interesante, y es lo que nosotros promovemos en el Centro de Ciencias de la Complejidad, el objetivo del Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM, es promover, facilitar, propiciar el trabajo interdisciplinario, propiciar la colaboración entre diferentes entidades académicas, entre investigadores y académicos de distintas disciplinas, ¿no? Y el CONACYT tiene un centro de tecnologías de la información, que es Infotec, que tiene un doctorado en ciencia de datos. Uno de mis alumnos se graduó hace 3 semanas, como doctor en ciencia de datos, y su tesis de doctorado es una tesis de ciencias de la computación, pero todas las aplicaciones fueron a la minería de datos de artículos de investigación científica. Entonces, bueno, creo que el tema de tener programas de educación en este sentido va a ser muy útil, porque va a permitir que nuestros jóvenes tengan la capacidad de explotar al máximo todos estos recursos que están hoy en día disponibles. Muchas gracias, Humberto. Pues, Laila, ¿algunas otras estrategias? ¿Cómo ves? Yo coincido totalmente con Humberto. La primera estrategia tendría que ser la cultural. Y yo quisiera ahondar un poco más en la propia información. La fuente de los métodos y aproximaciones que hacemos con la cienciometría tienen como fuente de información a datos, a literatura y a datos estructurados en bases de datos. Si no contamos con conjuntos de datos robustos, bien curados, normalizados, confiables, actualizados, podemos hacer mucho trabajo y lo que vamos a obtener no va a ser confiable. Tenemos problemas para manejar nuestra información en la región, porque, número uno, no tenemos la cultura de mantener la información a lo largo del tiempo, a que esté de calidad, a que es importante, y entonces se deja de lado la información. Y yo creo que como investigadores, como participantes de un grupo de trabajo dentro de nuestra institución, es importantísimo tener la información que generamos como científicos
en los protocolos adecuados, utilizando los estándares establecidos, siguiendo las tendencias internacionales, por ejemplo, de ciencia abierta, de los datos FAIR, utilizar las plataformas que nos permiten normalizar nuestra información académica, como ORCID. Es básico que tengamos nuestros perfiles académicos bien curados, completos, con instituciones asignadas. El de Google Scholar también es bueno. ¿Por qué? Porque si la información está bien etiquetada, tiene metadatos robustos y claros, está bien asignada, cuando la procesemos vamos a tomar buenas decisiones. Entonces, yo creo que debemos hacer un esfuerzo tanto personal como grupal e institucional para asegurarnos que la información que consumimos y generamos esté siempre abierta, estructurada y normalizada. Muy bien, Laila, muchas gracias. Ricardo. Claro, totalmente de acuerdo con lo que plantea Laila. De hecho, hay esfuerzos institucionales, universitarios, en que van por ese camino. Hay que fortalecerlos. Por ejemplo, en UNAM tenemos el Sistema Integral de Información Académica, un proyecto desarrollado por la Dirección General de Evaluación Institucional, bajo la dirección del doctor Imanol Ordorica, que sistematiza la composición de los sectores académicos de la UNAM, así como los avances, logros y los productos de las actividades académicas, utilizando reportes cienciométricos. Nosotros en el C3, como apoyo a la coordinación de investigación, pues tenemos también nuestra línea de investigación centrada en el quehacer universitario y hemos desarrollado estudios que han permitido la caracterización de diferentes instituciones científicas del UNAM, como el Instituto de Neurobiología, el Instituto de Energías Renovables, entre otras cosas. Esto es muy importante precisamente porque los estudios cienciométricos son herramientas muy útiles para sistematizar y cuantificar el trabajo de investigación que desarrollan las universidades. También porque es un instrumento complementario en los procesos de evaluación de la actividad científica y en los procesos de toma de decisiones estratégicas a la hora, por ejemplo, de abrir o cerrar líneas o proyectos de investigación, a la hora de evaluar y estimular el desempeño de profesores e investigadores, o incluso de determinar el personal más idóneo ante una competencia por una plaza, etc. Aquí hay mucha experiencia en este punto que aún no implementamos en América Latina. Y claro, ahí yo siempre recalco que el uso de la cienciometría siempre debe ser como complemento, nunca como sustituto de la evaluación cualitativa de estos procesos. Y también, o sea, en la universidad podemos utilizarla como una herramienta de vigilancia e inteligencia para vigilar los ambientes en los que interactúa la universidad, por ejemplo, para identificar una nueva línea de investigación a partir del estado del arte de un dominio, de una tecnología, para caracterizar a alguna persona u organización que esté interesada en colaborar con la universidad, para contribuir a la formación en materia de estudios métricos e introducir un curso de análisis de dominios del conocimiento científico como parte de la actualización del diseño curricular del posgrado. Pienso que el objetivo debe ser dar herramientas a estos estudiantes para que sean capaces de diseñar servicios de información especializados con el uso de herramientas cienciométricas, puedan insertarse en equipos de investigación multidisciplinarios y también como analistas de datos, como analistas de información, con habilidades y aptitudes para analizar los fenómenos que se ponen de manifiesto en la actividad científica, sea cual sea el área temática analizada. Y por supuesto también la formación sería extensiva a otras áreas de conocimiento, como por ejemplo los estudiantes de ciencias de la computación o de biología, quienes ya tanto a nivel de pregrado como de posgrado, tienen un acercamiento a estos temas con los cursos que imparte el doctor Carrillo y la doctora Michan en la Facultad de Ciencias, pero también creemos que hay que acercarse a los estudiantes de filosofía, de sociología, de economía, pues las herramientas cienciométricas les pueden ser muy útiles a la hora de probar hipótesis derivadas de los análisis de contextos científicos desde el enfoque que tienen estas disciplinas. Pienso que por ahí van las acciones que tenemos que realizar. Muchas gracias, Ricardo. Sí, efectivamente. Y como ahora sí que los científicos, a pesar de lo que opinan algunos, todos somos seres humanos, y funcionamos dentro de un complejísimo sistema lleno de muchas cosas, es decir, no somos robots, precisamente están todas las cuestiones afectivas, políticas, envidias y toda esta
situación de grupos de trabajo, rivalidades a veces entre grupos, entre países, entre universidades, que hacen que todo esto tenga que tener cierta, ahora sí que llamémosle, interpretación amplia, ¿no? Y con diálogo respetuoso desde las diferentes disciplinas. Pues les agradezco los comentarios a los tres. A continuación vamos a escuchar a un académico de la universidad sobre qué opina de algunos de los beneficios de la cienciometría. Me ayuda mucho en definir qué es la cienciometría en pocas palabras, que es el análisis de los metadatos que se tienen en la producción científica. Entonces, teniendo esto como base, pues habrá más y mejores herramientas de análisis cienciométricos para que nos ayude a evaluar el impacto que tiene la ciencia en los diferentes ámbitos, como es el social, político y el económico, que esto nos ayudará justamente a evaluar los desempeños que tengan y contra otros tantos, ¿no? Se quiere hacer la comparación, ¿no? Y así como del análisis de nuevos temas que nos permite identificar patrones o tendencias en los diferentes cuerpos y áreas de investigación. Ahora, ¿esto en qué beneficia a las instituciones de educación superior? En crear nuevos programas de investigación o mejorar los que ya existen, tener un mayor enfoque más en lo cualitativo y no en lo cuantitativo de la producción científica, así como identificar las áreas emergentes a las cuales se tenga que reasignar de una mejor manera los recursos. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre cienciometría. Como todas las herramientas que utilizamos en ciencia, como todos los datos, como toda la información, puede tener un buen uso o un mal uso, y no es tanto la culpa de la inteligencia artificial o de los metadatos, de toda la información que se colecta, sino del uso que se hace de ella. Y hay personas que son pues críticas, escépticas de que del uso demasiado sumativo o exagerado de este tipo de evaluaciones, sobre todo cuando se usan para emplear a una persona, para contratarla, para premiarla, para darle recursos. Entonces, pues les pediría a Laila nada más alguna reflexión de cómo enfrentar el reto de convencer al resto de la comunidad que no está subida en este tren de la importancia de esto, y cómo podemos cuidar que el uso de estos, de los productos cienciométricos, sea razonable para los usuarios y para los científicos evaluados y para los usuarios de toda la información. Y algún comentario final para cerrar el programa. Claro. Bueno, este es un punto trascendental. Siempre que hablamos de cienciometría, la gente inmediatamente identifica sus aplicaciones en la evaluación. A mí me parece que es una aplicación importante, no es la única. La obtención de nuevo conocimiento, la estructuración de información, la implementación de tecnologías semánticas para generar mapas de conocimiento, es decir, para entender, para conocer y no necesariamente para evaluar. A mí me parecen dos tendencias importantísimas que debemos conocer para hacer un buen uso de los indicadores bibliométricos en la evaluación. La primera es hacer ciencia amable. No, no se trata de juzgar, se trata de hacer de una manera personalizada opiniones a nuestros colegas, ayudar, contribuir, colaborar. Entonces, yo pienso que esto tiene mucho que ver con la dinámica de la ciencia actual, ¿no? En la que nos hemos enfrascado en el publicar o morir. Y para contrarrestar esto, existe una iniciativa internacional denominada DORA, que promueve el uso justo, el uso razonable, el uso diverso de los indicadores cienciométricos para la evaluación. Entonces, a mí me parece importantísimo que cada comité evaluador, antes de empezar, lea DORA y que todos lo conozcamos. No es que no existan las iniciativas, no es que no existan las herramientas, es que no las conocemos y no las implementamos. Entonces, bueno, yo desde que nació DORA, firmé la declaración. Trato de ser consistente como investigadora y como evaluadora cuando lo uso, y eso implica
utilizar diversos tipos de producción adecuados a cada dominio de investigación. Y bueno, identificar el contexto. Hace rato hablábamos de bases de datos. A mí me parece importantísimo promover la ciencia en nuestro idioma y utilizar las bases de datos en nuestro idioma. Está en Cielo, está Biblat, está Latindex y está Redalic. Y eso facilita contextualizar la investigación que estamos haciendo. Nosotros tenemos también que promover la ciencia en nuestro idioma. Entonces, con eso me quedaría. Perfecto, Lalia, muchísimas gracias. Ricardo, ¿algunas reflexiones sobre este punto y alguna conclusión que quieras compartir con la audiencia? Claro, en sintonía con lo que plantea Laila, pues conviene repasar un poco un documento que en su momento fue un documento relevante para todo lo que tiene que ver con la evaluación de la investigación, que fue el Manifiesto de Leiden, que fue una declaración de principios, y conviene repasarlos, la declaración de principios que establece este Manifiesto de Leiden para el uso de indicadores cuantitativos para la evaluación de la investigación, plantea que la evaluación cuantitativa tiene que apoyar la valoración cualitativa por expertos. El desempeño debe ser medido de acuerdo con las misiones de investigación de la entidad que se evalúa. La investigación de relevancia local tiene que ser protegida. Los procesos de recopilación y análisis de datos deben ser abiertos, transparentes, simples. Los datos y análisis deben estar abiertos a la verificación por parte de los evaluados. Deben tenerse en cuenta las prácticas de publicación y citación entre los diferentes campos, que no son las mismas. La evaluación individual de los investigadores debe basarse en la valoración cualitativa de su portafolio de investigación, sobre todas las cosas. Debe evitarse la concreción improcedente y la falsa precisión, pues estos indicadores también tienen limitaciones derivadas de la fuente de donde se extraen. Y debe reconocerse los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores. O sea, aquí una batería de indicadores siempre va a ser preferible a un solo indicador o un indicador compuesto, por muy pretencioso que sea. Y finalmente, los indicadores tienen que ser examinados y actualizados periódicamente. Yo creo que cumplir con estos principios es un reto que de materializarse, pues siempre contará con el apoyo y la aceptación de la mayoría del personal académico. Y en cuanto a los efectos como la parte de investigación, pues nosotros seguiremos trabajando en tratar de responder preguntas de alcance global, como cuáles son los determinantes de la productividad, de la colaboración científica, del trabajo multidisciplinar, cómo ocurre el proceso de integración de conocimientos en un campo de investigación. Y también vamos a tratar de intentar responder preguntas de interés nacional. ¿A quién se parece la ciencia que hacemos en México? ¿Cómo medir el impacto social de nuestros resultados de investigación? ¿Cómo medir a mediano y largo plazo nuestras políticas científicas y sus éxitos? ¿Cómo medirlos? O sea, son preguntas a las que hoy damos prioridad en nuestro programa académico en el Centro de Ciencias de la Complejidad, y a la cual estaremos dedicando todo nuestro esfuerzo durante los próximos años. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pues Humberto, ¿algunas conclusiones sobre toda esta temática? Sí, yo creo que se ha hablado de lo que a veces se refiere como la cienciometría evaluativa, ¿no? Y de los beneficios, ¿no? Y efectos nocivos que puede tener si se aplica inadecuadamente, como cualquier, la mejor medicina, tú eres médico, aplicada de una manera inapropiada puede ser un veneno, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo aquí, ¿no? Otra vez, aprovechando tu background de medicina, ¿no? Los médicos pues miden muchas cosas, ¿no? La analítica, ¿no? De los laboratorios. Pero no hay nada, todos los médicos que he conocido consideran que la clínica, ¿no? El diagnóstico clínico es fundamental, ¿no? Lo que ve el médico cuando habla, cuando toca, cuando interacciona con el paciente, cuando palpa con sus manos, ¿no? Eso es lo mismo que pasa aquí.
La evaluación no puede ser métrica nada más fríamente. Estos son elementos a considerar nada más. Uno quizás debería poner un ejemplo concreto, ¿no? De lo que es alternativo. Por ejemplo, nosotros en el Centro de Ciencias de la Complejidad hemos hecho evaluaciones del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y del Instituto de Neurobiología, que es de la UNAM, pero radica en la sede que tenemos en Querétaro. Son institutos que evolucionaron de ser laboratorios que se convierten en centros de investigación y después en institutos, y que a través de su historia en 30 años tuvieron diferentes políticas, y cienciométricamente hemos podido ver de qué manera todos esos cambios, todas esas metamorfosis se correlacionaron con las características de la producción científica que desarrollaron. Próximamente nos vamos a reunir con académicos de estas instituciones. O sea, lo que estoy hablando es de que la cienciometría se puede utilizar para hacer diagnósticos que son base fundamental para hacer ejercicios inteligentes de planeación, ¿no? De hecho, nos vamos a reunir próximamente con los investigadores de estos institutos para contarles cómo nosotros medimos, para ayudarles a interpretar los datos, ¿no?, que estas investigaciones cienciométricas dan. Y también de cómo la inteligencia artificial se aplicó ahí. Cómo la inteligencia artificial explicarles cómo se leen todas las visualizaciones, todos los mapas que la inteligencia artificial nos permitió desarrollar en esas investigaciones. Así como los modelos matemáticos que hemos desarrollado para tratar de entender ahora de manera fundamental cuáles son los elementos fundamentales que determinan la dinámica de estos procesos. Este es un artículo que acabamos de recibir la noticia de que ha sido aceptado en la revista Frontiers of Social Physics, ¿no? Felicidades. Y bueno, hay la evaluación es solo una parte. Un elemento. Y hay que hacerla con cuidado. Muy bien, pues se nos termina el tiempo. Les agradezco muchísimo sus interesantes participaciones. Laila, gracias por acompañarnos. Fue un placer. Gracias, compañeros, por este momento tan disfrutable. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Claro, y exhortamos a nuestros estudiantes, profesores, investigadores de cualquier rama del conocimiento a que se acerquen en algún momento a la cienciometría, que la utilicen como metodología para acelerar los procesos de análisis de información y que cuenten con nosotros para aclarar cualquier duda. Aquí están nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos de contacto en la Facultad de Ciencias y en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Muy bien, les vamos a tomar la palabra. Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Melchor, muchas gracias por la invitación. Me encantó compartir con Laila y con Ricardo y contigo esta plática, que creemos que es algo que es muy relevante en el momento y que seguirá siendo cada vez más en los próximos años. Así es, muchas gracias. Y bueno, quisiera terminar este episodio con una frase de Vannevar Bush. Sí, Vannevar Bush, si recuerdan, estuvo en MIT, fue asesor de la presidencia de Estados Unidos en ciencia en los 40, ¿no?, en un ensayo muy famoso que se llama ¿Cómo podríamos pensar? Y él dijo: las publicaciones, hablando de las publicaciones en ciencia, se han extendido mucho más allá de nuestra capacidad actual para hacer un uso real de sus registros. Esto fue en 1945. Imagínense cómo estamos ahorita en la tercera década del siglo XX. Pues nos estaremos viendo en una siguiente tertulia y muchas gracias por su participación.